Agradecemos una vez más al Dios fiel que nos da la oportunidad de poder estar aquí. Para nosotros, ciertamente los días van pasando muy rápido y sabemos que prontamente tendremos que regresar. Pero estamos muy bendecidos y queremos en esta hora entonces compartir la palabra que el Señor nos ha confiado. Vamos a aprovechar bien el tiempo, de manera que le ruego que vayamos a las Escrituras. A Primera de Juan, capítulo 4. Leeremos Primera de Juan, capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el verso 16. En la versión de la Reina Valera, 1960. Vamos a esperarnos, Primera de Juan, capítulo 4, versos del 7 en adelante. Muy bien. Dice así la Escritura. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Muy bien. Yo quiero compartir un mensaje que he titulado Dios es amor. Pero no es el Dios amor que se inventó el mundo. Escribo, por favor, para que recuerde. Dios es amor, pero no es el Dios amor, ahí de pequeña, Dios amor que se inventó el mundo. Mis hermanos, la verdad de que Dios es amor es una verdad muy consoladora. Nosotros podemos ver en Primera de Corintios, en el capítulo 13 y a partir del verso 4, nosotros vemos cómo se describe el amor que es Dios. Y podemos leerlo un momentito, Primera de Corintios, capítulo 13, en el verso 4 en adelante, describiendo, diríamos, a Dios, porque el texto dice y enfatiza que Dios es amor. Entonces dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Sigue diciendo, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Seguimos? No se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Y dice, el amor nunca deja de ser. Pero se, dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahí, ahí nomás, el verso 8. El amor nunca deja de ser. Entonces, mi hermano y mi hermana, Dios es amor. Eso es una verdad hermosa, consoladora. Y vemos entonces que Dios, que es amor, Él no se deja provocar por nada ni por nadie. El amor de Dios, mi querido hermano, de repente no lo podemos entender. Es un amor muy profundo. ¿Cómo es que Dios nos amó a nosotros siendo sus enemigos? ¿Cuánto no más nos ama ahora siendo sus amigos? Dios es amor. Quiero ser enfático en eso, porque eso es verdad. Dios es amor. Lo que pasa es que mucha gente no entiende lo que esto significa, el hecho de que Dios sea amor. Entonces piensan que Dios es un Dios permisivo, que Dios es un Dios manipulable, que Dios es un Dios ajustable. Y la realidad es que ese no es el Dios que revela las Escrituras. Así que entonces el mundo tiene un Dios con D pequeña a la medida. Es decir, un Dios diseñado por ellos mismos. Pudiéramos decir que es el Dios amor, y ellos utilizan eso para decir, ah, la verdad que, ¿qué tiene? Hagamos lo que sea, porque al final Dios es amor y Dios nos va a perdonar y Dios nos... Una verdad tan hermosa, tan poderosa, y que se tome para excusar una conducta no consecuente con lo que es Dios, es algo muy triste, mi querido hermano. Siga usted conmigo con cuidado. Entonces, el mundo tiene un Dios permisivo. Y ya dije, un Dios con D pequeña. Un Dios ajustable. Ese es el Dios que ellos manipulan. Es un Dios a conveniencia. Es decir, este Dios me conviene. Es el Dios que ellos diseñaron. Es el Dios que ellos inventaron. Pero entonces nosotros podemos ver lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. Yo voy a ayudarme con la proyección y síganme, por favor. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo voy a leer ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen, Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ahí ustedes ya lo tienen. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Voy a dejarlo ahí nada más. Entonces, mis amados, el Dios de la Biblia no es un Dios a la medida. No es un Dios ajustable. No es un Dios manipulable. El Dios de la Biblia no se ajusta al hombre. ¿Qué yo dije? El Dios, eso es verdad. El Dios de la Biblia no se ajusta al hombre. Es decir, el hombre tiene que ajustarse a Dios. El hombre tiene que ajustarse a Dios si quiere caminar con Dios. El hombre tiene que ajustarse a Dios si quiere caminar con Dios. Porque recordemos lo que dice la Escritura en Amós capítulo 3, en el verso 3. Ustedes ya conocen ese pasaje, lo menciono. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Dios no puede ser manipulado por el hombre. O sea, el Dios de la Biblia,
Es el Dios que marca el camino, y si alguien quiere estar bien con Él, debe entonces atender a su instrucción. Debe seguir su instrucción. Dios no es un Dios manipulable. No es un Dios a la medida. Pero tristemente, mi querido hermano y hermana, el mundo ha diseñado un Dios a conveniencia, es decir, este Dios me conviene porque me permite todo. Yo ya dije que es verdad que Dios es amor. El Dios de la Biblia es amor. Eso es verdad, y es una verdad hermosa, consoladora. Qué bueno es que el Dios de la Biblia sea el Dios amor. Qué bueno es, mi querido hermano. Pero ese Dios revelado en las Escrituras no se ajusta al hombre. El hombre debe ajustarse a Él. Para caminar con Dios, hay que tener el corazón de Dios. Para caminar con Dios, hay que tener el corazón de Dios. Lean conmigo en 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 19. Estamos hablando, Dios es amor, pero no es el Dios amor que se ha inventado el mundo. Dice la Escritura en 2 de Timoteo 2, 19. 2 de Timoteo 2, 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Lean ustedes conmigo qué dice: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Vean el sello, diríamos un doble sello. Por un lado, conoce el Señor a los que son suyos. Y por el otro lado, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Voy a leer ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, ya está en pantalla: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Estudiemos un momentito esa palabra conoce, que es la palabra griega ginosko, que significa, oigan bien, significa notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, significa cerciorar, comprender, conocer, conocimiento. Y es muy interesante porque en el Nuevo Testamento, ginosko indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. O sea, que conoce implica una relación. Conoce implica una relación. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce. Uno puede decir en esa parte donde el texto dice conoce, uno también puede decir que Dios ama. Conoce. Ama al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca al Señor. Es decir, cuando una persona dice, yo doy gracias a Dios porque en su amor me hizo nacer de nuevo, lo visible en esa persona tiene que ser que se está apartando del mal. Antes corría al pecado, ahora huye del pecado. Amén. Eso es así. Entonces, por ejemplo, hay un pasaje con esa palabra ginosko en 1 Corintios 8:13. Perdón, 8:3. 1 Corintios 8:3. Que quiero leerla rapidito. 1 Corintios 8:3 dice: pero si alguno ama a Dios, ¿qué dice? Es conocido por Él. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ahora bien,
Hay otro pasaje que yo quiero leer con esa misma palabra, que se encuentra en San Juan 10:14. San Juan 10:14. Voy a leer el verso 14 y el verso 27. San Juan 10:14 y el 27. Dice: yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice? Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué implica eso? Una relación. Hay una relación. Ahora vamos a leer el 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, mis hermanos, Dios es amor. Todo aquel que ama a Dios es conocido por Dios. Todo aquel que ama a Dios se aparta del mal, se aparta de toda iniquidad. Todo aquel que ama a Dios se aparta del mal. Ha conocido el amor. El amor le constriñe. Aleluya. ¿Es verdad o no, querido hermano, hermana que estás aquí, los que están a la distancia, que hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero su conducta no demuestra que verdaderamente cree en el Dios de la Biblia? Cree en el Dios de sus abuelos, cree en el Dios de las leyendas, pero no en el Dios de la Biblia. Porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce, o sea, ama al Señor, a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ahora vamos a ver, mis amados, lo aberrante o la insensatez de la idolatría. Sigan conmigo y leamos un poco. Vamos a leer en Isaías capítulo 44. Vamos a ver cómo el Señor nos ayuda. Quiera Dios podamos avanzar, y si no, lo terminamos después. No hay ningún problema. Vean ustedes, Isaías 44. Leeremos entonces desde el verso 9 hasta el 19. 10 versículos nada más. Ustedes aman la Biblia. Ustedes aman la palabra. Y es hermoso cuando se ama la palabra. Dice así, Isaías 44, verso 9. Siga conmigo. Dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Verso 10. ¿Quién formó a un Dios? Vean ustedes que Dios con D pequeña. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Oigan, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, plantan pino que se críe con la lluvia. De él, oigan, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios y lo adora.
fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. O sea, yo te hice, tú eres mi Dios. Yo te di forma, yo te diseñé. Oigan lo que dice. Dieciocho. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Díganme ustedes si la idolatría no es una aberración, una insensatez, como dice el pasaje, una locura. Tienen ojos y no ven, no tienen corazón para entender, pero tú tienes ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Esa locura tú no la harías. Esa locura tú no la harías. Tú no harías un Dios a la medida para después postrarse y decirle, ayúdame, yo te hice, respóndeme. Tú no harías eso. Tú no harías eso. Lean conmigo Ezequiel 14:3. Ezequiel 14:3. Alabado sea el Señor. Amén. Dice así la escritura. Ezequiel 14:3 dice: Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos, escuchen, en su corazón. Yo sé que aquello que vimos tú no lo harías, pero aquí hay algo que es peligroso y hay que prestarle atención. Esto no pasa aquí, esto pasa en Costa Rica. Que alguien dice, no, yo no puedo ir al culto, no, es que yo tengo que ver el partido. No, yo tengo un compromiso, mucho más importante que ir al culto, qué aburrido. Hijo de hombre, estos hombres ya no han hecho un ídolo de un leño. Ellos han erigido ídolos en su corazón. Saben, amado, voy a terminar el pasaje. Dice, y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. Entonces dice Dios, ¿me dejaré yo consultar por ellos? No. Mis hermanos, escúchenme, tal como en aquellos días. Yo quiero decir que hoy pasa lo mismo. Quizás algunos no tallen literalmente su Dios, pero lo fabrican en su corazón. Lo fabrican en su corazón y en su forma de pensar. A mí nadie tiene que decirme nada. Yo sé el Dios que tengo. Yo sé, querido hermano, que tengo un pueblo maduro delante mío.
tú escuches la palabra con temor y temblor delante de Dios. Y si Dios ha hablado por mi boca, saca provecho, toma lo que tú consideres que es tuyo, lo demás hazlo a un lado, por favor. Pero si tú dices, Dios está hablando y Dios está diciendo, iglesia, ten cuidado con los ídolos del corazón, porque Dios es amor, es una verdad consoladora, es real. Dios es amor, tú tienes al Dios amor, el Dios que te sigue amando, el Dios que no se deja provocar, porque si Dios se dejara provocar hace rato ya no nos amaría. Pero gracias a Dios que Dios no se deja provocar y que todavía nos ama y nos amará eternamente y para siempre. Alabado sea el Señor. Estos hombres, dice Dios, han fabricado en su corazón ídolos. ¿Saben por qué el hombre hace eso? Permítanme mencionar algo que me recuerda al Espíritu. Ustedes recuerdan cuando Dios llama a Moisés al monte. Moisés se va con su siervo Josué. Lo deja al pie del monte, sube a estar con Dios. Y pasan los días. El pueblo se desespera. El pueblo dice, algo le habrá pasado a Moisés. Este hombre ya no vino. Y entonces empezó a presionar a Aarón. ¿Y qué era el asunto? ¿Qué es lo que ellos querían? Queremos un Dios. Queremos un Dios. Haznos un Dios. ¿De dónde sale ese pensamiento de un Dios que pueda hacerse? Es que Dios no se hace, Dios es. Dios no se hace, Dios es. ¿Y quién es Dios? El que dice lo que hay que hacer. Y todo aquel que lo hace le va bien. Yo veo en la Biblia, en todas las historias de la Biblia, yo veo que cuando Dios dijo que se hiciera algo y el que lo hizo, le fue muy bien, mi querido hermano. Eso es lo que yo veo en las Escrituras. No es un Dios que se hace, es un Dios que es. Dios es el eterno presente. Ese es Dios. Pero entonces, yo les estoy hablando de que Dios es amor, pero no es el Dios amor que se ha inventado el mundo. ¿Cuál es el Dios que se ha inventado el mundo? El Dios manipulable. ¿Qué tiene que yo vaya a bailar? Vamos a las fiestas. ¿Qué tiene? Ah, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Toman una verdad tan hermosa para justificar su ruin conducta. Ahora nosotros como iglesia tenemos que velar y orar. Tenemos que ser sabios y tenemos que estar haciendo una autoevaluación para ver si no nos hemos desviado del camino. Porque basta con levantar un poco la mirada hacia la cristiandad, que es muy amplia, y nos damos cuenta que hay muchas cosas extrañas que entraron a la iglesia, ¿o no? Sí. Entonces yo quiero decirles que si hay una necesidad hoy en la iglesia es crecer en el discernimiento espiritual. Porque discernimiento espiritual no es saber el bien y el mal. Es saber distinguir entre lo que es y aquello que parece que es, pero no es. Y para eso se necesitan ojos de águila. Se necesita espíritu. Nosotros tenemos que entender, y lo digo de verdad, así lo creo yo, pero tú no tienes que creer como yo, digo, así lo creo yo, que nosotros estamos en un campo minado, donde nuestros pasos tienen que ser con mucho cuidado. Por eso es tan necesario, hay que decirle al Señor, ordena mis pasos con tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Mi querido hermano, ¿cuántos no van por la vida corriendo, desesperados?
ustedes viven en un país donde todo es muy rápido, donde la gente anda para allá y para acá, desesperados con muchas cosas, querido hermano. Ahora, eso el mundo, pero tú, iglesia, tienes que tener mucho cuidado, tienes que tener mucha firmeza, mucha seguridad. Tú tienes que tener, mi querido, mucho cuidado. ¿Cuántos no comenzaron con algo? Es decir, siendo permisivos. Lo que la Biblia llama las zorrillas pequeñas que echan a perder los viñedos. ¿Cuántos no comenzaron con algo? No, ¿qué tiene? No es malo. Y yo sé, querido hermano, que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y eso que más no todo me conviene es donde implica el cuidado. Porque no estoy hablando de que si es malo o no, estoy diciendo conviene o no. Y vamos por la vida interesados en lo que me conviene, cuando realmente yo creo que hay un camino más excelente, y es conviene o no al reino de Dios. Conviene o no al reino de Dios. No es tanto si me conviene a mí, es le conviene al reino. Dios es amor. Pero vamos a ver en la misma carta del apóstol Juan lo que también dice Juan. Es que hay gente que solo toma una partecita de la Biblia. Solo déjame esta partecita, esa donde dice que Dios es amor porque me conviene. Ese es el Dios de la mente de ellos. Están muy lejos de Dios. Porque el Dios amor, vean cómo se revelan las Escrituras. En la misma carta, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. ¿Me aman ustedes? ¿Han conocido a Dios? Primera de Juan 1. 5 al 7. Dice así las Escrituras. Ahora vamos a ver cómo se ha revelado el Dios amor en la Biblia. Dice aquí. ¿Lo tienen? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Escuchen. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano mío, Dios es luz. Hermano mío, el Dios amor es el Dios luz. El Dios amor es el Dios luz. Todo aquel que ama ha conocido a Dios. Todo aquel que ama a Dios anda en la luz. He conocido al Dios amor. Ando en la luz. Porque Dios es luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Diga conmigo, Dios es luz. Voy a solicitar que nos proyecten unos pasajes rapidito. Si ustedes quieren, los vemos en pantalla para fundamentar esto. Ustedes lo conocen, pero es necesario. Primera de Timoteo 6:16. Voy a entresacar de los pasajes que yo tengo. Primera de Timoteo 6:16. Vamos rapidito. Dice así. Dice, el único que tiene inmortalidad, ¿y qué dice? Que habita en luz inaccesible. Diga conmigo, Dios es luz. Ahora diga conmigo, Dios es amor y es luz. ¿Van entendiendo? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Ahora van a leer conmigo. Solo estoy leyendo esa parte, lo demás está bien. Santiago 1:17. Santiago 1:17.
Vamos rapidito, Santiago 1:17. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿de quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo tengo más pasajes, pero con esos pasajes. Dios es luz. O sea, el Dios amor es el Dios luz. Nadie puede decir que conoce a Dios si anda en las tinieblas. Ya tengo ganas de irme a mi país. Dios es luz. Dice también el texto. El mismo Juan que está diciendo que Dios es amor, también está diciendo que Dios es luz. Entonces, cuando alguien dice, yo amo a Dios, pero anda en camino de tinieblas, tenemos un problema. Tenemos un problema. Otra vez, el texto dice claramente, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. El Dios amor es el Dios luz. Todo aquel que ama a Dios debe de andar en la luz. Debe de andar en la luz. Dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Quiero andar con Dios. Tengo que andar en la luz. Mis hermanos, vamos a las enseñanzas de este mensaje. En San Juan 8:12. San Juan 8:12. Vamos a la aplicación de esta primera parte. Ya sabemos que el mensaje es Dios es amor, pero no es el Dios amor que se ha inventado el mundo. Porque el Dios de la Biblia, que es el Dios amor, es el Dios de la luz. Y todo aquel que conoce a Dios debe de andar en la luz. Dice la Escritura, vamos a las enseñanzas, San Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Escúchenme aquí. Quien ama a Dios no andará en tinieblas. Todo lo contrario, aborrecerá todo aquello que Dios aborrece. Amará todo aquello que Dios ama, pero aborrecerá todo lo que Dios aborrece. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz. O sea, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Número 2, en San Juan 3. San Juan 3, 20 y 21. San Juan 3, 20 y 21. Dice así la Escritura. Escuchen, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz. Aborrecer la luz, en último análisis, ¿qué es? Aborrecer a Dios. Aborrecer a Dios. Entonces, esto no es un asunto de lo que tan solo uno dice. Tiene que ver con lo que uno hace. Porque aquí dice el texto, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que es de la luz se expone a la luz. El que es de la luz se expone a la luz. Mis hermanos, los hijos de Dios aman la verdad y por eso se exponen a la luz. Ellos no confían en sí mismos, ellos confían en Dios. Mi confianza está en Dios. Yo no me voy a esconder, yo no voy a ser un agente 007. Yo voy a exponerme, yo voy a venir a la luz, yo voy a encontrarme con la verdad. Yo voy en tu luz
veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Así que entonces los hijos de Dios aman la verdad, se exponen a la luz. Dice Efesios 5:13, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Qué dice? Porque la luz es lo que manifiesta todo. Los cristianos debemos de andar en el camino de la luz. Y eso habla de no evadir, de no esconderse, sino más bien de exponerse. Este soy yo. Aquí vengo delante de ti, Señor. Ustedes han visto, yo no sé si eso pasa aquí en los Estados Unidos, las personas que se presentan a Dios con cara de ángel, son diablos afuera. Y llegan delante de Dios, hasta cambian el tono. Ay, cuánto te amo. Y empiezan con una conducta allá afuera terrible. Y ahora nos ponemos el vestido para presentar. ¿Saben cómo se llama eso? Teatro. ¿Y saben de dónde viene teatro? Hipocresía. El que es de la luz es auténtico, genuino, no se esconde. ¿Están de acuerdo conmigo? Escúcheme, siempre que Adán anduvo en el camino de la luz, ¿se escondió de Dios? ¿Cuándo fue que se escondió? Aplicando, cuando andaba en el camino de las tinieblas. En el camino de las tinieblas, ahora se escondió. El que anda en la verdad se expone a la luz. Ahora hay un pasaje aquí que es muy conocido. En Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice así. Ya está en pantalla. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros pertenecemos ahora al reino de luz, al reino del Hijo amado, que es un reino de luz. Nuestro camino debe de ser en luz. Debe de ser en luz. Ahora entonces viene el pasaje que sella esto. Mateo 5:14-16. Esto es una primera parte. Si Dios quiere, compartiremos después una segunda parte de este mensaje. Dice Mateo 5:14-16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Aleluya. Mi hermano, mi hermana, si eres del reino de la luz, no escondas tu luz, porque esconder la luz, óyeme bien, esconder la luz es negarle la vida al mundo. Amén. Es negarle la vida al mundo. En otras palabras, deja que brille la luz de Jesús en ti.
¿Cuál es el mensaje en esta noche? Dios es amor, pero no es el Dios amor que se inventó el mundo y que yo me atrevo a someter que buena parte de la cristiandad ha erigido un Dios a la medida, un Dios permisivo, un Dios ajustable, un Dios manipulable. Pero el Dios de la Biblia, que es el Dios amor, es el Dios de la luz. Y Él dice que todo aquel que le ha conocido a Él ama y anda en la luz. No hay ninguna tiniebla tampoco en ellos, porque andan en el camino de la luz. No se esconden, se exponen. Si tú te escondes, tú estás negando la salvación a mucha gente. Es verdad que la salvación es de Jehová, pero también es verdad que a nosotros nos encomendaron ser la luz del mundo. Dios salva de muchas maneras, usa la radio, la televisión, pero también, obviamente, la predicación. Entonces, mi hermano, yo digo lo siguiente también. Yo digo que la Biblia es la luz de la iglesia. Yo digo que la Biblia es luz. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que el mundo no lee la Biblia. El mundo lee personas. Escuchen, el mundo no lee la Biblia. El mundo lee personas. Por eso es tan importante que nosotros andemos en la luz. Porque la Biblia nos llama a hacer cartas leídas. Que la gente diga, ¿qué tienes tú diferente? ¿Qué tienes tú que no te escondes? ¿Qué tienes tú que eres tan diferente? Tú tienes que decir, es que yo pertenezco al reino de la luz. Yo ya no pertenezco al reino de las tinieblas. Yo pertenezco al reino de la luz. Mi hermano, deja que la luz brille. Si tú amas a Dios y andas en el camino de la luz, deja que la luz brille, que la luz brille. Esa es la forma en la que muchos van a ser iluminados, a través de esos rayos de luz. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. ¿Reciben la palabra? Aleluya, aleluya, aleluya. Yo debo ajustarme a Dios, no Dios a mí, yo a Dios, yo a la palabra, no la palabra a mí, yo a la palabra. Padre bueno, decir más en esta noche para mí no tiene sentido. Porque he dicho todo cuanto tú me has dicho que dijera. He llegado a donde tú dijiste debes de llegar ahí. Y tú sabes con el celo y el temor reverente que he predicado esta palabra. A un pueblo que te ama. A un pueblo bien dispuesto. A un pueblo celoso de buenas obras. A un pueblo cimentado en la roca fuerte. A un pueblo que te ama. Señor, gracias. Gracias, Padre bendito. Ayúdanos, Dios, a andar en este camino de la luz. Oh, Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Porque tú dijiste que somos la luz del mundo y nosotros reconocemos que no tenemos luz propia, que la luz realmente es Cristo, pero Cristo en nosotros, oh Dios mío, Él proyecta la luz. Por eso hay que vivir en el Espíritu, por eso hay que andar en el Espíritu. Oh Señor, en el nombre de Jesús, haznos crecer, Señor, en el discernimiento. Padre, en el nombre de Jesús, salva a la iglesia, Señor, salva a tu pueblo.
pueblo, Dios mío, en el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana, si tú quieres, me acompañas en pie en el nombre de Jesús. Oh, Padre bueno, que se encienda la luz, que brille la luz, que brille la luz, que brille la luz, Dios mío, en medio de tu pueblo, Señor. Levántate, iglesia, resplandece, deja que la luz brille en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es necesario en un mundo de tinieblas que la iglesia, porque solo la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, solo la iglesia tiene las verdades poderosas de Dios, la verdad que ilumina el camino. Cristo es la verdad, Cristo es la vida, y nosotros la iglesia tenemos la palabra. Hay que ir por los caminos a vivir el evangelio y a predicar el evangelio. Amén. Deja que la luz brille. Aleluya. No olvides que el mundo no lee la Biblia, pero lee las personas. El mensaje predicado, acompañado de una conducta, de una vida en la luz, amén, será entonces poderoso en Cristo Jesús. Aleluya. Oh, iglesia amada, es mi deseo, es mi oración, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé nueva fuerza, que Dios te dé la sabiduría y te haga crecer en el discernimiento espiritual, es decir, crecer en la vida del Espíritu, que Dios te dé esa gracia para avanzar. Oh, en el nombre de Jesús, no te quedes en los atrios, avanza al lugar santo, pero no te quedes, avanza al lugar santísimo, porque es en el lugar santísimo, es en el trono de la gracia donde tú vas a echar mano del oportuno socorro. Ahí hay gracia en abundancia, ahí hay fuerzas como las del búfalo, ahí hay sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, porque Dios reparte. Con tus manos levantadas, estos son días hermosos, son días donde Dios se ha manifestado a los hombres. Dios está en buena voluntad para con los hombres. Dios está en la posición de bendición. Estos son días, mi querido hermano, de predicar el mensaje de bendición, el mensaje de salvación, el mensaje de la reconciliación. Estos son días de volver al concilio, de volver al concilio, de volver al camino de la luz, de volver a la pureza, a la integridad, integridad, a la fidelidad de iglesia. Amén. Oh, en el nombre de Jesucristo, deja, yo siento en mi espíritu tan fuerte decirte, deja que la luz brille, deja que la luz brille, deja que la luz brille, en el nombre de Jesús, deja, no escondas la luz, no te escondas, que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te tenga en poco. Tú tienes la verdad, tú tienes el arma más poderosa, y es en la verdad de la palabra de Dios. No escondas la luz. Amén. Deja que brille la luz de Jesús a través de ti, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, tus manos en alto, tus manos en alto. Oh, sharabababababa. Om dorobo shakarabababababa. Irobo sharabababababa. Se te rebendo robo shakataraba. Om dorobo shakarabababababa. Satarabababa. Om dorobo sharabababababa. Se te rebendo robo sharabababababa. Oh, robo shakataraba. Se rebendo robo sharabababa. Om dorobo shakarabababa. Oh, mi querido hermano, tú recuerdas que Dios desde el principio, desde que iniciamos con esto, Dios nos habló de teas ardientes. Oh, Dios nos ha venido hablando de fuego. Ahora nos está hablando de luz. Ahora nos está hablando de luz. Ahora nos está hablando de luz. Déjame decirte, y lo digo con responsabilidad, tú tienes que pesar esto que voy a decir. Oh, y si tú sabes que viene de Dios, tómalo. Pero yo te voy a decir algo. Yo veo un avivamiento que se aproxima, pero yo te voy a decir, este avivamiento tiene dos aspectos, y el primero tiene que ver con un avivamiento que tiene que ver con hambre de la palabra de Dios, hambre de la palabra de Dios, hambre, hambre de la palabra de Dios,
hombres y mujeres que pasarán horas de horas con la palabra de Dios, amando la palabra, viviendo la palabra. Pero el otro aspecto tiene que ver con que los ojos de los ciegos se abrirán. Aleluya. Los cojos saltarán. Vienen días de milagro. Viene avivamiento. Viene avivamiento del Espíritu. Avivamiento del Espíritu. Avivamiento del Espíritu. Avivamiento del Espíritu. Yo digo, mi querido hermano, con lágrimas ustedes sembraron. Ha llegado el tiempo de volver con las gavillas, de danzar y de gozarnos. Que escuche la iglesia el amanecer de la esperanza. Que escuchen los fieles. Que escuchen los sacerdotes. Que escuchen los ministros. Ha llegado el tiempo de danzar con las gavillas. Ha llegado el tiempo de la cosecha. Se suelta la cosecha. Se suelta la cosecha. Se suelta la cosecha. Se suelta la cosecha. En el nombre de Jesús, es tiempo de danzar, es tiempo de gozarnos, es tiempo de gozarnos, porque ha llegado el tiempo de la restitución, tiempo de restitución, tiempo de restitución. La lluvia se oye, la lluvia se oye. Yo no sé si tú lo ves, no importa que sea como una pequeña nube como la palma de un hombre. Anuncia la lluvia viene, la lluvia viene, la lluvia viene, la lluvia viene, aleluya. Oh, sharaba ba 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 ba. Hondo robo sharaba ba 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 ba. A los ministros, a los sacerdotes, yo les digo, ha llegado el tiempo que ustedes han orado, ha llegado el tiempo que ustedes han deseado, ha llegado el tiempo que ustedes han anhelado, ustedes han provocado que venga el tiempo de la cosecha, que venga el tiempo de la restitución, que venga el tiempo de la lluvia, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Se ha levantado el nombre del Señor, el nombre del Señor. Vamos, levanta tus manos al Padre, al Dios soberano, al Dios vivo, al Dios que es amor, al Dios que es luz, al Dios que es poderoso. Hondo robo sha ba 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 ba. Oh, robo sha ba 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 ba. Santo es el Señor, aleluya. Ba 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 ra ba 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 ba. Uro sha kamara ba 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 ba. Urro samara ba 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 ba. Urro sama ba 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 ba. Así lo dijo el profeta y se cumplió en Jesús. El pueblo que estaba en tinieblas, luz le resplandeció. Nos ha resplandecido la luz. Levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, su refulgencia. Somos bienaventurados porque la luz de la vida ha llegado a nosotros y el Dios luz nos ha hecho hijos de luz. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Que se cumpla cada palabra que salió de la boca del Señor. Hemos anhelado, Señor. Hemos anhelado ese tiempo, Dios. Hemos esperado esa intervención sobrenatural, Señor. Tú comenzaste esto y tú lo terminarás, Señor. Tú comenzaste una obra en nosotros individual y tú la terminarás. Pero tú comenzaste una obra desde el principio en la tierra y tú la terminarás. Y los hombres de esta generación sabrán que tú eres Dios a través de un pueblo que te vive, Señor. A través de un pueblo que te conoce, Señor, que vive de acuerdo a la luz. Gracias, oh Dios, porque tú nos has resplandecido, Señor. Ayúdanos a amar la luz y a vivir como hijos de luz, para representarte como embajadores de la luz, del reino de la luz. Gracias, Señor. Gracias. Vengan los músicos y cantores
y cantemos: enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Damos gracias a Dios por la palabra. Aleluya. La palabra es luz y la palabra es vida, y hemos recibido luz y la luz de la vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levántate, Señor. Levántate, es tiempo de obrar, Señor. Hay un pueblo que te anhela, hay un pueblo que te apetece, hay un pueblo que te busca, hay un pueblo que te demanda. Hay un pueblo que gime y clama por ti, Señor. Por favor, envía ayuda desde el santuario. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Aunque tú nos has dado todo, pero Señor, por nuestra incapacidad humana no lo hemos podido emplear debidamente. Por eso necesitamos tu intervención, Señor. Por amor a tu nombre, venga la intervención divina a nuestras vidas, avivando, levantando, fortaleciendo, estremeciendo, sacudiendo, despertando, obrando. Aleluya. Él terminará lo que comenzó. Encendamos a la luz y dejemos que brille. Aleluya. Enciéndela, Señor. Aleluya. Oh, Señor, es urgente, es apremiante. Es necesario, Señor. Es necesario, Dios. Señor, somos la extensión del ministerio de Cristo. Él se fue a interceder por nosotros, pero nos envió el Espíritu de luz para que nos guíe a la verdad, a toda verdad, y tu verdad es luz. A llevar la vida, porque la vida es la luz de la vida, como dijo el Señor. Gracias te damos, Dios, por la palabra, Dios, por la demanda de la palabra, mi Dios. Queremos vivir esta palabra. Ahora saldremos de aquí a vivirla, Señor. A vivirla. No podemos escondernos como una luz. Una luz, como una ciudad que está en un monte, como dijo el Señor. El mundo tiene que ver quién es Jesús a través de nosotros, Señor. Qué responsabilidad, qué compromiso, Dios. Te necesitamos, Padre. El mundo no escuchará tanto lo que decimos, sino que verá lo que vivimos. Ayúdanos a vivir lo que somos y lo que hemos recibido a Jesús, Señor. Gracias por la palabra, Dios, por recordarnos quiénes somos, lo que hemos recibido y lo que tú esperas de nosotros, Señor, y para qué nos diste la gracia. Como tú nos has enseñado, la gracia no la hemos recibido para ser distinguidos, aunque la gracia no distinga, sino con el propósito, Señor, de compartir esa gracia, de representar esa gracia, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esa gracia y a esa luz, para que te representemos dignamente, Señor. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras vidas, Señor, nuestro Dios. Líbranos de la torpeza de nuestros corazones, de los delirios, de la insensatez de esta naturaleza, y que el hombre nuevo que está en nosotros, que Cristo formado en nosotros, sea, Señor, el que se manifieste, el que se vea, Dios. Oculta lo que somos para que se vea Cristo. Ay, Señor, queremos dar a manifestar a Jesús. Por favor, Dios, porque para eso fuimos salvados, para la alabanza de tu gloria, Señor. Llévanos bien a nuestros hogares, meditando en esta palabra, y que esa palabra permanezca en nuestros corazones como una demanda urgente, Señor. Gracias, porque yo sé que tú lo harás. Tú lo harás. Gracias. Llévanos bien con tu bendición a nuestros hogares. Y por favor, Dios, no nos dejes
hasta que tú termines lo que comenzaste en nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.